Día Ciudad de México, ya estamos de regreso, chicos y chicas. ¿Dónde andaban? ¿Qué andaban haciendo? Los andaban muy perdidos, ahora festejando a mamá y todas estas fechas que hemos estado muy entretenidos, viajando y disfrutando de la ciudad más bonita que tiene la República Mexicana y una de las más hermosas de todo el mundo mundial. La Ciudad de México. ¿Qué tal, chicos? Espero que estén estudiando muy fuerte allá en sus escuelas, porque ha llegado el momento de estar en el mejor programa de toda la barra de programación de aquí de DGES TV. Este programa que es Identidad. Recuerden siempre el objetivo principal de nuestro programa, chavos, que es difundir el patrimonio tangible, intangible y natural de la capital de la República. El día de hoy les tenemos preparados un gran, gran, gran programa porque hemos invitado a uno de los museos más lindos y más importantes que tiene la Ciudad de México para que ustedes sepan dónde está, qué hacen ahí, qué se promueve, qué van a aprender y todo lo que ustedes pueden llegar a conocer dentro de este museo, que al rato vamos a platicar de ello. También el día de hoy, a que no saben a quién invité, claro, a mi amigo, compañero, colega, el juez más implacable de la Ciudad de México, que tiene ya la tabla de posiciones actualizada de las escuelas que van a tener todos estos premios, estos regalos que nos han traído todos nuestros invitados. Acuérdense que por ahí todavía está una ida a la charreada, al Turibús, a Tlalpan, al recorrido por el tranvía de Cuauhtémoc, en fin, todavía llamen, súmense, vengan al programa, hagan la danza del Tlatoani y nos vamos a divertir conociendo la Ciudad de México como debe de ser, de una manera muy orgullosa y muy digna. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Javier, muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Como bien lo dijiste, todavía tenemos muchos, muchos premios y muchas escuelas que aún van a participar y que buscarán ser el primer lugar de esta segunda temporada de Identidad. Pero el día de hoy contamos con la presencia de una secundaria técnica, que es la Escuela Secundaria Técnica número 51. Un aplauso para ellos, por favor. Y ellos nos acompañan de la delegación Iztapalapa. ¿Y sus nombres son? Mildred. Yo me llamo Francisco. Y el día de hoy ellos han prometido que tienen la danza de Tlatoani más original de toda esta segunda temporada y más moderna. Pero bueno, Javier, como ya lo adelantaste, el día de hoy tenemos un invitado de aquel lado de uno de mis museos favoritos. Aquí regresamos contigo. Gracias, Mario. Pues bueno, sí estamos de este lado y vamos a platicar con los invitados del día de hoy. El día de hoy tenemos, como ya vimos, a la escuela secundaria número 51. Ese ánimo que trae la 51, de veras que se ve que son los chavos más alegres y felices de la escuela. Secundaria técnica número 51. Esa es la actitud, chavos, esa es una actitud de jueves, no de jueves, de clásico, chavos. En la noche está Chivas América, no se lo pierdan, la caída de las águilas, ¿no? Pero para eso tenemos hoy de este lado, también tenemos un invitado especial que es Saúl, que viene también de la escuela secundaria. Saúl, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, yo estoy muy bien, ¿qué tal usted? Todos estamos muy bien, vienen de Iztapalapa y ahorita nos vas a platicar un poquito acerca de esta enorme y preciosa delegación que tiene tantas cosas que ofrecer para que nosotros podamos visitarla. Ya estuvimos platicando un poquito acerca del ex convento de Culhuacán, que sí. Quiero que nos platiques más acerca de este lugar tan emblemático y tan lindo para visitar. Y por supuesto, chavos, el día de hoy hemos invitado a uno de los museos más interactivos que tiene la Ciudad de México, el Museo Interactivo de Economía, el famoso MIDE. Y para eso están aquí sus representantes, está Efren. Efren, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, aquí muy contento de estar participando con ustedes y pues de traer a la comunidad de las escuelas secundarias la opción y lo que tiene el MIDE para ofrecer aquí en la Ciudad de México. Padrísimo, recuerden también, chavos, que este programa, aparte que sale a todas las escuelas, también lo vamos a mandar a 72 países de todo el mundo para que sepan también que aquí en la Ciudad de México tenemos este importante museo y que pueden venirlo a visitar y a recorrerlo cuando vengan de visita aquí a nuestro país y sobre todo a nuestra capital. Pero vamos a empezar un poquito contigo, Saúl. A ver, cuéntanos de lo que nos estabas platicando acerca de qué tenemos que ir a hacer y qué tenemos que visitar allá en la delegación de Iztapalapa que tú recomiendas. Nos hablabas ahorita del exconvento de Culhuacán. Sí,
Pues mira, está dividida en tres salas. Es muy muy importante el ex convento de Culhuacán, porque está muy apegado a lo espiritual también, ¿no? Bueno, como todo tiene sus zonas como de tranquilidad, hay un lago en donde puedes pasar un buen rato. Al lado está también un cementerio. Está, bueno, hay varias cosas. Yo puedo recomendarles que vayan porque pueden aprender muchísimo de lo que no sabían acerca de nuestra delegación, que bueno, como ya lo mencionamos, es Iztapalapa. Pues ahí podemos también mencionar que alababan o llegaron a alabar al dios de la fertilidad y al dios del agua. Eso es como la base central del ex convento de Culhuacán, ¿no? ¿Qué más? Pues hay un lago en donde puedes pasar tiempo pues con tu familia, nosotros como hijos o como hermanos incluso. En el cementerio, pues es uno de los más grandes de Iztapalapa. No sé, ¿cómo qué más quieres saber acerca de esto? Tú, platícanos, el que vive allá eres tú, pues, ¿no? Ah, o sea, dinos qué podemos ir a ver, qué podemos comer, ¿no? ¿A dónde nos recomiendas? ¿Qué mercados? ¿No? ¿Qué comida hay tradicional allá en Iztapalapa? Pues mira, la gastronomía como tal, ahí, pues, un dato muy, muy interesante es que en 2010 se rompió un récord Guinness acerca del... Más bien, de acuerdo a la enchilada más grande, ajá, o sea, en Iztapalapa es de lo que más llama la atención. Puede ser los camarones secos también, el pollo en mole verde, las enchiladas como ya te mencioné, y bueno, también algo en lo que estamos un poquito más especializados como tal, es en la historia de nuestra delegación. Como ya hace rato estábamos platicando, pues en la delegación viene su nombre derivado del antiguo Iztapayapan, ajá, que significa sobre la losa en el agua. Fue fundada por los culúas hace un buen rato ya, ya podemos decir que ya llovió. Está ubicado a las faldas del Cerro de la Estrella, ajá. Está también cerca de la ribera del lago de Texcoco. Y la evidencia más antigua que tenemos sobre seres humanos es acerca del hombre de Astahuacán, bueno, Astahuacán, que lleva alrededor de 9000 años atrás, ¿no? Otra cosa, también algo muy, muy importante, muy interesante, es que esta comunidad, Iztapalapa, llegó, fue una comunidad sedentaria y como tal fue, o se dedicó más bien a la agricultura, ¿no? Fue su fuerte, fue su base. Ajá. Pues muy interesante, chavos, miren lo que nos está platicando Saúl acerca de su delegación, no se enchilen con las enchiladas y vayan y dense una vuelta por Iztapalapa y recórrenla porque es una delegación preciosa, enorme que visitar y les va a gustar mucho. Bueno, ahora vamos a platicar un poco con Efrén, que nos ha venido a platicar acerca de este museo. Efrén, primero, antes que nada, cuéntanos por qué hacer un museo interactivo que hable de economía. Bueno, el Museo Interactivo de Economía cumple este año su 10º aniversario. Entonces, hace 10 años, cuando todavía no existía, no había un lugar que tratara estos temas. Además, las evaluaciones a nivel internacional sobre educación empezaron a tener evaluaciones o reactivos relacionados con la educación financiera y con la economía. Aquí en México, pues todavía no están completamente integradas a la currícula esas materias. Sin embargo, pues cuando se desarrolló pensando en mostrar la economía como una ciencia de decisiones, no como relacionarlo siempre con dinero. La economía principalmente la relacionamos con las decisiones que tomamos día a día y cómo administramos nuestros recursos para obtener el mayor beneficio. Entonces, de ahí partió la idea de empezar a llevar esta nueva visión y de presentar en estas ideas muy innovadoras algunos conceptos sobre principios básicos de economía, sobre finanzas, sobre el bienestar de las naciones, sobre crecimiento económico. Entonces, bueno, esa fue en un principio la idea, mostrar a todas las personas, en un principio de la Ciudad de México y después del mundo, porque es el primer museo interactivo de economía en México y el mundo, pues estos temas, ¿no? Oye, pues muy interesante, ¿no? Me parece maravilloso que tengamos nosotros el primero y único museo interactivo de economía en todo el mundo y obviamente en el país, ¿no? Ahora dinos una cosa, Efrén, ¿qué institución está a cargo de este museo? Porque yo veo que por ahí está el Banco de México cerca y entonces podríamos relacionarlo, pero ¿quién se encarga de este museo? Y sobre todo, quiero que nos platiques de una vez
el sitio, el edificio donde se encuentra, porque verdaderamente, chavos, ustedes que no lo conocen o los que ustedes que lo conocen, tienen que ir porque está dentro de un inmueble verdaderamente hermoso, ¿no? Probablemente del siglo XVI, ajá, en el que vamos a encontrar historia, vamos a encontrar por ahí relatos, leyendas, seguramente habrá un fantasma escondido. Pero dinos, Efren, ¿quién se encarga del museo? ¿Qué institución está a cargo? Y platícanos un poco acerca del inmueble. El museo en sí es una institución independiente, somos un fideicomiso. Esto quiere decir que pues vivimos de lo que generamos de nuestras entradas y de algunos apoyos y patrocinios que se dan pues en colaboraciones en diversos proyectos con diferentes instituciones financieras. El Banco de México es muy cercano, puesto que ellos fueron quienes donaron el inmueble que es hoy sede del Museo Interactivo de Economía. Entonces, este inmueble pues es de data del siglo XVIII. El arquitecto fue Lorenzo de Rodríguez, también arquitecto del atrio de la Catedral Metropolitana. Y bueno, este inmueble era un convento, pero además tenía una casa, una escuela, un hospital y era convento, ¿no? El inmueble abarcaba incluso hasta la calle de 5 de Mayo, lo que hoy es el Museo del Ejército, en la esquina de Filomeno Mata y Tacuba, era la iglesia de ese convento. Hoy ya ha quedado pues reducido el inmueble, sin embargo, pues ya hay 14 años de trabajos de restauración y además que se lleva a diario, que nos permiten mantenerlo. Pues ya ven, ¿no? Ese es otro de los plus que tiene la visita dentro del Museo Interactivo de Economía, que pueden visitar un inmueble histórico. Bien, vamos a seguir con nuestras preguntas acerca del museo. Y antes de pasar al chat, quiero que nos digas una cosa muy específica, Efren. ¿Por qué los chavos que todavía, por ejemplo, los chavos de la secundaria que nos visitan y que todavía no están en una edad productiva, digamos que no están trabajando, ¿no? Que no manejan grandes cantidades de dinero, que no manejan la economía familiar, ¿no? Ni el del país, ¿por qué tienen que aprender de finanzas y de economía? Bien, mira, como te decía en un principio, nosotros relacionamos la economía con la toma de decisiones cotidianas. A lo mejor esta parte de entender que los chicos no manejan dinero, pues puede relacionarse, ¿no? Sin embargo, manejan otro tipo de recursos, manejan su tiempo, manejan las ganas que le echan a la escuela, ¿no? Manejan el tiempo que dedican a algunas actividades, manejan sus domingos o el dinero que obtienen de sus papás. La economía no únicamente se refiere a manejar dinero, se refiere a manejar todos los recursos que tenemos disponibles para alcanzar pues nuestro mayor beneficio, ¿no? Por eso es que tratamos de que a través de la toma de decisiones ellos puedan encontrar cómo manejar mejor sus recursos, cómo tomar decisiones más informadas que únicamente les van a beneficiar a ellos y que además pues tienen consecuencias en el entorno, ¿no? Todas las decisiones que tomamos todos, la edad que tengamos, tienen una consecuencia que repercute directamente en nuestro entorno. Pues bien, ya vemos la importancia, chavos, de visitar este museo. Vamos a hablar al ratito de dónde se encuentra, los horarios, qué nos ofrece, las salas interactivas que tienen, las exposiciones importantes, pero parece que ahorita el chat está que hierve, ¿no? Entonces vamos a ir con Alma para que nos diga qué nos están platicando las escuelas allá. Y que nos comentes, Alma, a ver qué pasa. Y de ahí nos vamos con Gali para ver la danza del Tlatoani. Alma, cuéntanos. Así es. Pues la verdad es que hay aquí mucha participación en el chat porque está conectada precisamente la escuela de los chicos, la Técnica 51. Y pues desde temprano les han estado enviando saludos. Les desean mucho éxito. Dicen por aquí, saludos desde la Técnica 51, deseándoles lo mejor, échenle ganas, estamos apoyándolos desde el aula de medios, todos los compañeros de tercero. Envía saludos aquí su compañera Tamayo, le mandan muchas felicitaciones a sus compañeros, nos dicen qué bien se saben expresar, sabe mucho del tema, acá a este lado el chico que participó, estudió mucho, se preparó con entusiasmo. Ánimo de parte de su amiga Angélica de tercero. Me parece que es un chavo que sabe mucho. Atentamente, Carla de tercero. Te queremos mucho de parte de Abby, Ania, Frida, de parte también de Arturo González, que se siente muy orgulloso, de Carla de tercero, de Mitzi y de Renata. Ahí están todos los saludos para los chicos. Bueno, pues estamos viendo que son
súper populares en su escuela, pero de este lado también quieren demostrar que saben mucho de su delegación y que en Iztapalapa también hay museos, así es que nos van a platicar un poquito de ello. Bueno, hay un museo en Iztapalapa, el de hidrobiología. En él muestra en vitrinas lo que es los animales de agua dulce, los manglares, y pues es muy importante, deberían de ir a verlo porque pues está muy padre. Está en cerca de la UAM de Iztapalapa. Bueno, también es muy interesante que en nuestra delegación podemos encontrar mucha variedad en todos los temas. Incluso también tiene mucha historia. Y lo interesante aquí es que sus leyendas de nuestra delegación son muy interesantes. Realmente nos cuentan mucho de lo que fue el Iztapalapa de antes. Y bueno, una de ellas es que que hay cuevas en el cerro donde se supone que la gente entra y que nunca sale. Eso es muy interesante porque, o sea, incluso ahorita vas y no te dejan entrar a esos lugares, son restringidos por seguridad porque nadie sabe si es cierto o no. Hasta incluso se dice que ahí vive el mismo diablo. Entonces, pues... Es muy tenebroso. Impactante. O sea, es impactante también. Pero bien, Javier, ya que aquí nos están asustando con la historia de Iztapalapa, que ya no lo vamos a querer ir, vamos a ver qué tanto han ensayado la danza de Tlatoani. Y bueno, recuerden que en el chat nos pueden mandar qué leyenda conocen de Iztapalapa. Y bueno, vamos a ver qué tal la danza de Tlatoani, por favor. Y dice, ellos quieren danzar como tlatoanías. Otra vez me dicen. Ellos quieren danzar como tlatoani azteca. Ellos quieren danzar. Primero los pies, penacho también. Y danzale, danzale, danzale bien. Un aplauso para ellos. Bien, Javier, pues regresamos contigo a esta entrevista. Oye, pues esa coreografía estuvo muy de high school, ¿cómo se llama este programa que vemos todos los sábados ahí en el Nickelodeon, ¿no? Uno de esos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cuánta puntuación alcanzan, porque hoy ha estado la secundaria técnica 51 muy, muy aplicada con Saúl, ¿no? Platicándonos acerca de la historia, de las tradiciones, de las costumbres. Ya estuvimos oyendo allá de otros museos que tenemos que visitar en Iztapalapa, ¿no? De que tenemos que ir a los manjares, a los manglares de Iztapalapa, ¿no? Y que también se nos va a aparecer el diablo por allá, entonces es un lugar que no debemos perder. Vamos a seguir platicando con Efrén acerca del Museo Interactivo de Economía, que parece ser tan interesante y tan hermoso. Efrén, cuéntanos por favor qué actividades, qué salas podemos visitar, cómo se recorre el museo y por qué interactivo. Bien. Platico primero los temas que abordamos. Tenemos cuatro ejes que son los principios básicos de la economía, las finanzas en la sociedad, hablamos también del desarrollo sustentable y del bienestar de las naciones. Esas son las cuatro salas permanentes que tenemos. Constantemente estamos innovando y estamos trayendo exposiciones temporales. En este momento tenemos una exposición que se llama Valores y están ahí con un poco de educación financiera para los más pequeños. Y además tocamos el tema de la innovación en todas las exhibiciones, tenemos algo relacionado con la innovación. Recientemente tuvimos una actualización tecnológica en la sala de principios básicos de economía, así que no se lo pierdan porque es nuevecito todo, todas las exhibiciones son nuevas o están actualizadas. Y bueno, te platico sobre las actividades que tenemos, hay varios talleres, todos están muy dedicados a los chicos que van ahí justo buscando esto, por qué saber de economía. Tenemos talleres sobre presupuesto, sobre ahorro, tenemos talleres sobre los billetes del mundo, ¿no? Talleres de subasta en los que los chicos pueden hacer justo un ejercicio de subasta, ver una simulación de cómo es una subasta en la vida real, comercio internacional, ¿no? Tenemos todos esos temas plasmados en talleres. ¿Por qué un museo interactivo? Por lo general los museos tienen un acervo de objetos, ¿no? Los museos de arte coleccionan piezas
muy conocidas o muy notables, los museos de ciencia tienen ahí algún objeto o alguna exhibición que te respalda alguna teoría, ¿no? Te comprueban algún hecho. Nosotros tenemos una colección de ideas. Todas esas ideas están plasmadas justo en diferentes exhibiciones en las que tratamos de generar cierto significado, tratamos de entrar en un diálogo y en un intercambio de ideas con los visitantes para que a través de sus experiencias previas ellos puedan construir en conjunto todos estos conceptos de economía que nosotros abordamos. Por eso es interactivo, porque apelamos mucho a la participación de las personas, a su experiencia previa y tenemos el factor de la tecnología que pues hasta ahora ningún otro museo en la ciudad tiene. Tenemos todas las experiencias tienen tecnología de punta y tienen la capacidad, son muy intuitivas para que cualquiera pueda llegar y utilizarlas, ¿no? No necesitas un manual o no necesitas alguien que te diga exactamente qué hacer, sino que todo es muy intuitivo, todo tú lo puedes descubrir con el simple hecho de acercarte ahí a la exhibición y... Pues entonces, chavos, hay que visitar el museo, no es CSI Miami, chavos, pero se acerca la tecnología que tienen para que aprendamos acerca de finanzas, de economía, de todo este desarrollo que nosotros dentro de nuestro aprendizaje tenemos que conocer en el manejo y la optimización de recursos. Ya nos dijo Efren, no solamente monetarios, sino también de tiempo, de ideas, de creación y de muchas cosas. Vamos a ver con Alma, porque seguimos teniendo muchas preguntas y mucha interacción de las escuelas ahí en el chat. Almita, ¿qué nos cuentan las escuelas? Pues aquí están felicitando a Mildred, que fue de este lado nuestra compañera que bailó. Dice Pamela, Mildred, bailas muy bien, estamos orgullosos de ti. Te estamos apoyando desde la escuela, dice Hugo también. Y bueno, pregunta Pamela de allá de la 51, que no han dicho un dato muy importante, ¿en dónde está ubicado el museo? Dice la técnica 46, que ellos, nadie de por allá conoce el MIDE, ojalá regalaran algunos boletos. Bueno, pues hablando de economía, ¿no? Y hablando de finanzas, pues bueno, también hay bonanza dentro del museo, entonces seguramente Efren nos va a sorprender en un momento con alguna invitación para que los chicos de estas escuelas que no han tenido la oportunidad de conocer el museo o de acercarse a él, pues tengan la posibilidad de irlo a visitar próximamente, ¿no? Efren, se viene una etapa importante que es el fin del ciclo escolar. Las escuelas están preparando por ahí algunas visitas, se vienen los cursos de verano también que son tan importantes, ahora que casi son obligatorios para todas las escuelas y todas las instituciones. Cuéntanos verdaderamente dónde queda el MIDE, ¿no? ¿Cómo pueden acercarse los directores que nos están escuchando allá en sus escuelas para que puedan platicar con ustedes, irlos a visitar? Platícanos de eso. ¿Dónde pueden encontrar la información? El MIDE está en el Centro Histórico, en la calle de Tacuba, número 17. Está muy cerca del Metro Allende, muy cerca del Metro Bellas Artes. Como referencia, bueno, pues está cerca del Eje Central y en la misma calle que está el Palacio de Minería y el Palacio de Correos. Entonces, pues estamos ahí con otros museos, ¿no? El teléfono es 51-30-4600. Más rápido, más rápido, porque nadie, o sea, lo oyó. 51-30-4600. A ver, 51-30-4600. Eso es. Ahí pueden comunicarse y ahí obtienen informes sobre las reservaciones grupales. Tenemos ahorita que menciona sobre las opciones que hay para maestros y directores. Acabamos de lanzar un programa que es el programa Maestros Emprendedores del Conocimiento, en el que se ofrece una visita guiada y personalizada a los profesores para que conozcan el museo y se vayan dando cuenta qué temas pueden ser de interés para los alumnos de sus grupos. Además, tenemos el Centro de Atención al Docente, en el que pues hemos desarrollado toda una serie de estrategias y de relaciones de temas del museo con la currícula escolar desde sexto de primaria hasta tercero de secundaria. Con los que pues los profesores tienen ahí material de apoyo con el que pueden... tienen material previo a la visita, material para su visita y material para el salón de clases. Oye, pues maravilloso. Entonces, ¿sabes qué? Hay que invitarlos también a nuestro programa hermano de Educando Papás, que lo conduce un beso también allá a Ocho Burbujas y a Pamelita, que son las conductoras, para que les platiques acerca de esto, que se refiere muy, muy claro a lo que nos estás diciendo. Un sitio web donde puedan acercarse también. Claro, www.mide.org.mx.
es nuestra página oficial. Ahí también tienen la opción de ponerse en contacto para las reservaciones vía correo electrónico. Entonces, bueno, pues ahí están las dos opciones. Tenemos redes sociales como Facebook y Twitter, donde estamos publicando constantemente contenido de economía para que pues puedan ayudarlos. Hay datos interesantes, datos curiosos sobre economía. Y pues además estamos todo el tiempo promocionando las actividades que tenemos, porque además del museo tenemos una serie de cursos gratuitos sobre crédito, sobre ahorro, para todas las edades en las que... Oye, pues está completísimo lo que nos comentas, Efren. Denle like, chavo, a las redes sociales del MIDE, ¿no? Para que ustedes se enteren acerca de más. Así es. De estas actividades. Sí, nos trae Efren unas invitaciones que nos va a hacer llegar y que luego vamos a poner allá en la lista de los danzantes del Tlatoani, a ver qué escuela tiene la oportunidad de que visite al MIDE. La 51 está muy apuntada. Así es. No, en ese sentido, agradecemos estas cortesías que nos hizo favor de traer el MIDE el día de hoy para ponerlas a disposición de la Secretaría y que las escuelas participantes puedan visitarla. Ya nos vamos, Saúl. Muchísimas gracias por visitarnos. Unos saluditos. ¿A quién quieres mandar a saludar allá a la banda? Pues, bueno, quiero mandar saludos a todos mis compañeros del salón, de otros terceros, a mi hermana principalmente, que está en primer año, y bueno, la dirección de la escuela, ¿no? Que nos permitieron, a los maestros también, que nos dieron la oportunidad de faltar sin que nos afecten calificaciones, que es algo también muy, muy importante. Y pues, es todo, nada más. De aquel lado, Migali, nos vamos, hermano. Muchas gracias por haber estado hoy en Identidad. Que se despidan los chavos y a ver a quién van a saludar y a quién le van a mandar un beso. Sí, a ver, aquí ya vamos con los saludos, pero antes nos están echando pleito porque dicen que no les dijeron cuántos boletos les van a dar para ver cuántos van a invitar. Entonces, a ver si pasamos a los saludos. Pues un saludo al licenciado Salgado, a la dirección de la escuela, a mis compañeros y pues a todos los maestros. Igual un saludo a todos mis compañeros, a mi novia allá en la escuela, y pues principalmente a la dirección y a la maestra que pues nos dieron esta oportunidad de asistir, y a todos ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí presentes. Gracias. Bien, pues esto fue todo por hoy. Regresamos contigo, Javier, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Mario. Bueno, pues ya nos vamos. Efren, muchísimas gracias por muchas venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por acompañarnos. El número mágico, Efren, que todo el mundo está esperando. Yo creo que... El MIDE se está poniendo, miren, chavos, ¿no? ¿Cómo me acerco yo? Porque hablando de economía, están economizando recursos, pero no se preocupen, yo sé que siempre lo hacen ellos con una labor maravillosa de difundir, de promover y sobre todo de educar y de acercar a los chicos a estos temas tan importantes. Acérquense al MIDE, visiten, verdaderamente es un lugar espectacular, se van a llevar una sorpresa cuando lo hagan, les va a encantar. Ustedes, directores, por favor, llámenlos y reserven para que hagan una visita. Esto fue Identidad, chavos. El jueves que entra nos volvemos a ver con un nuevo programa, y pónganse a estudiar, arriba las Chivas, hoy caen las Águilas, nos vemos la semana que entra. Esto fue Identidad. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.